Hola, hola, hola. Sí, perfecto. Seguinos en nuestras redes sociales. Y sé parte de la información. Facebook.com/SAO TV, Canal 4. YouTube. SAO TV, Canal 4. Instagram. SAO TV, Canal 4. www.saotv.com.ar. Al momento de prender el fuego, sabes lo importante que es la calidad de la carne. Y en eso, Carnicería La Juana es una garantía. Todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año. Carne premium de ternera y de cerdo. También puedes optar por un vino para acompañar el corte que quieras. No lo dudes, acércate a Moreno 455 o llámanos al 2920-60-6291. No solo armamos tu pedido, además lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook, La Juana, y entérate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería La Juana, y un aplauso para el asador. Frutas Dragstore Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstore Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó Motoshop El Mecha. Todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo. Venta de repuestos, indumentaria, mecánica en general y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjeta sin interés. Como ya sabes, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más del Mecha. Full Service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. Agua de mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia de tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío-calor. Entrega sin cargo en San Antonio Este y Las Grutas, Hipólito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 410552 421825. Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Sábados
CM Producciones, sonido e iluminación, servicio de sonido e iluminación para cumpleaños, casamientos, actos, bandas en vivo y todo tipo de eventos, luces LED, luces láser, luces audiorítmicas y todo en efectos decorativos, máquina de humo, gran máquina lanzapapeles y servicio de pantalla gigante, servicio de DJ, animación y locución, consultas y presupuestos al celular 2920-351238. CM Producciones, sonido e iluminación. DJ Cristian Macei, CM Producciones. Carnicería Nocetti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carnicería Nocetti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. ¿Sabías que si regularizás la deuda, haces que tu impuesto automotor o inmobiliario esté bonificado en el 2022? Ahora con la deuda regularizada, también podés tener el 40% de descuento en el impuesto anual. Por ejemplo, si haces un plan de pago o pagás con tarjeta de crédito en cuotas o usas cualquiera de nuestros medios de pago, alcanzás la bonificación en el 2022. Entra a www.agencia.rionegro.gov.ar para ponerte al día y aprovechar los descuentos. Agencia de Recaudación Tributaria, Gobierno de Río Negro. Superventajas Anónima. Ofertas que te convienen. Vení y aprovechá. 70% de descuento en la segunda unidad de toda la marca El VIP. 60% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Magistral. 30% de descuento en cerveza en lata Patagonia. 15% de descuento en queso cremoso La Paulina. 2x1 en leche en polvo La Lechera. Y si estás adherido a Plus La Anónima, tenés descuentos extras. Bajate la app y seguí sumando beneficios. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Si te gusta sumar beneficios, te va a gustar Plus La Anónima. Me gustas tanto y me parece que te has ido acostumbrando. Me gustas. Ya somos más de 1 millón de usuarios. Sumate. Con Plus tenés mucho más de La Anónima para vos. Supermercado La Anónima. Me gustas tú. En verano, pensás en viajar, valijas, volar, volver, visitar, vacaciones. Pensás en vos. Pensás en tu familia, pensás en tus amigos. ¿Pensás en COVID? Vacunate. Es seguro y gratuito. Está a tu alcance y te fortalece para afrontar un posible contagio. COE, Municipio San Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición en vivo del Noticiero del 4, como siempre, a través de la pantalla de Sao TV y el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Jornada de este día jueves 20 de enero 2022, jornada lluviosa nuevamente. Bueno, ha amainado un poco la lluvia en estos momentos, ¿no? Pero se viene cumpliendo su pronóstico que nos decía el servicio meteorológico en la jornada de ayer. Vamos a repasar ya datos del tiempo actuales que tenemos aquí en San Antonio, como también en las rutas y en el puerto del este, más allá que por ahí puede surgir la diferencia, ¿no?, en la distancia que tenemos. Cabe recordar, el registro de la hora 13 del servicio meteorológico nos dice que en San Antonio tenemos una temperatura de 21 grados 2 décimas, la humedad es del 88%. Cabe recordar que el viento dice del sector noroeste a 40 kilómetros, cosa que
De ahí tenemos, andamos decidiendo, no tenemos, no hay coincidencia. Me parece que el viento no está del noroeste, nos marca a 40 kilómetros. Más bien ahora cuando uno ingresó al estudio era el viento del norte. Bueno, pero la página es el viento del sector noroeste a 40 kilómetros, con un cielo mayormente nublado. Hace cuestión de 15 minutos dejó nuevamente de llover. La visibilidad, sí, atención, aquellos que van conduciendo en rutas aledañas o que van a las rutas o van hacia el puerto, atención porque la visibilidad estaba reducida a 20 kilómetros, producto de lluvia, producto de la bruma, que también producto de esta tormenta. Y la presión atmosférica es de 1011 en hectopascales. ¿Qué nos dice el pronóstico para la tarde de hoy, ya que empezamos a transcurrir? Bueno, el pronóstico para la tarde no está dando tormentas aisladas, viento del sector noroeste entre 23 y 31 kilómetros, y habla de ráfaga de viento en la tarde. Sí, en la tarde sí habla de ráfaga de viento entre 43 y 50 kilómetros, lluvia que hace 15, paró 15 minutos, 20 minutos paró, así podemos apreciar en imágenes también. Por la noche el pronóstico nos está dando tormentas aisladas y el viento del sector noroeste entre 23, 31 kilómetros, y cabe recordar que nos está dando también para la noche algunas ráfagas de viento entre 42 a 50 kilómetros. Recordando que la mínima de hoy, también bien temprano, se estuvo dando a las 8 de la mañana con 16 grados 2 décimas, ¿sí? 16 grados 2 décimas, 8 de la mañana. Y la máxima estimada para hoy sería de 25 grados. Para andar en la ruta, muy dificultoso. Estaba ya en la mañana y se hace dificultoso. Así estaba la bruma ya al comenzar la jornada de hoy. Aquellos que salimos temprano, tipo 8 y media, 9, algunos más temprano, dificultaba la visibilidad el transitar en las rutas de la región también. Y el pronóstico, sigo diciendo que siguen las tormentas aisladas. E inclusive hasta la tarde de hoy, mañana viernes, podría estar recién amainando un poco esta lluvia, que un estimativo que ha caído en la zona del Golfo San Matías, unos 55 milímetros de agua caída se registra en la zona tanto de aquí de San Antonio como de las grutas. Bueno, y cabe recordar que para mañana está dando una mínima de 16 grados, máxima de 28 grados. Al menos la perspectiva de tormenta en la tarde de hoy sigue. Así que aquellos que están de vacaciones tendrán que amarse un poquito de paciencia. Sigo completando información, sigo completando actualidad de lo que pasa en San Antonio. Vamos a repasar también los números de COVID mientras nos fuimos a calle céntrica de San Antonio. Así está en estos momentos, calle San Martín y Victoria. Esta cámara con el sistema de Saodata que nos está mostrando cómo está San Antonio después de lo que ha sido la lluvia hace cuestiones de minutos, ¿no? Y vamos a repasar los números de COVID que tiene San Antonio Este y nos vamos al parte de prensa de la provincia de Río Negro. En el parte de prensa de la provincia de Río Negro nos decía que ayer, parte de prensa día miércoles 19 de enero, nos decía que Río Negro tenía 11.937 casos activos en toda la provincia de Río Negro. En ese parte de prensa de la provincia de Río Negro nos decía que precisamente en la provincia fallecieron 4 personas producto de COVID. 4 personas fallecidas, un hombre de 65 años de Allen, un hombre de 70 años de El Cuy, un hombre de 83 años de San Carlos de Bariloche y un hombre también de 71 años de la localidad de Catriel. Esto es parte de prensa de provincia. 4 fallecidos tuvo Río Negro y había que recordar el total 11.937 casos activos en toda la provincia. En los números que marca el parte de prensa de la provincia, números de San Antonio Este como de las rutas, y ayer también nos confirmaba que San Antonio Este había confirmado 39 casos más, hubo 32 altas, estamos hablando de San Antonio Este. Por lo pronto, en la jornada de ayer, en ese parte de prensa de la provincia, San Antonio Este tenía 306 casos activos. En lo que va de pandemia, hay 3.723 recuperados y 87 personas fallecidas en San Antonio Oeste. Lo que marca el parte de prensa de provincia, Las Grutas. Las Grutas, en el parte de prensa de ayer de la provincia, día miércoles 19 de enero del 2022, confirmaba 10 casos Las Grutas,
27 altas tubos y en total hay 89 casos activos, digo hay porque hay que esperar el parte de hoy nuevamente, y hay 1.234 recuperados y en lo que va de pandemia las grutas en sí tiene 15 personas fallecidas. Números que sacamos del parte de prensa de la provincia de Río Negro. Bien, los vamos metiendo con información, con más actualidad. En este caso, después tenemos que hablar también de un parte de prensa, un parte de un comunicado que tiene, nuevamente se puso en escena el tema municipalización, que después vamos a hablar de eso, pero ahora voy a la nota que manteníamos con la concejal del Frente de Todo, la concejal Vanessa Carmona. Y en este caso, la concejal se le consulta primero sobre el acuerdo de los paradores y el Ejecutivo que ha dado tela para cortar durante lo que dejó en la semana que va transcurriendo al comenzar, al cerrar la otra. Hablamos de actividad de lo que fue cuarta, quinta bajada, se transgredió la norma, se transgredió la ordenanza municipal. De estos temas hablaba la concejal Vanessa Carmona. Te llevo ya a lo que ha dejado la semana que cerró y en esta que va transcurriendo con respecto a las concesiones que se dieron ahí, en, tanto en cuarta como quinta bajada, que son concesiones para confitería, anexo, snack bar, brindar servicio en la playa, ¿no? Cosa que parece que se transgredieron las normas durante este tiempo. ¿Hay un pedido de informe de su parte? Sí, parece ser que en esta cuestión de brindar servicios en la playa lo han tomado como muy abarcativo, ¿no? A punto tal que se están haciendo recitales, espectáculos dentro de lo que es el espacio público de la playa, en donde queda vallada desde muy tempranas horas de la tarde, donde la gente ya no puede disfrutar de un espacio que es de todas y de todos. Inclusive se afecta personal de policía, que no permite pasar a la gente entre las 7 y las 8 de la tarde, pidiendo una entrada para estos espectáculos, entradas que por otro lado absolutamente onerosas, ¿no? Entradas de 3.000, de 4.000 pesos, de 11.000 pesos inclusive. Así que bueno, esto infringe toda normativa posible, toda normativa que tiene que ver no solamente con el Estado local, sino con normativas que tienen que ver a nivel nacional, en donde no se permite a cualquier vecina, a cualquier vecino, a los turistas, utilizar un espacio público que es la playa porque está afectado a un espectáculo de índole privado. Lo llevo y le hago la consulta, sí. ¿No? Con respecto a cuando se aprueba en el Consejo Deliberante, se aprueba estos paradores, era para prestar servicio. ¿Qué servicio tiene que prestar el parador para tener una idea aquel que está viendo el noticiero, escuchando la radio aquí en San Antonio, aquel grutenso, aquel turista? ¿Cómo es esto? Los pliegos son clarísimos. Es para prestar un servicio de playa. Una comida, llevar dentro del espacio que tiene el parador, que tiene un pequeño espacio para cubrir dentro de la playa. Se va alguna bebida, alguna comida que haya pedido algún turista, que esté sentado dentro del espacio que puede utilizar dentro de la concesión, una cena show, algún stand-up, eso sí puede hacer el parador, sobre todo el parador de la cuarta, que ya viene con unos pliegos anteriores, en donde le permitía tener alguna especie de pequeño show dentro de su espacio. Pero de ninguna manera, este tipo de espectáculos. Esto ya es, por eso te decía, interpretaron el servicio de playa de una manera magnificada y lo han interpretado mal. El servicio de playa no quiere decir la utilización de la playa para espectáculos. Yo quiero también agregar esto. No es que yo estoy en contra de los espectáculos, de los recitales, de las ofertas que puede dar las grutas con respecto a este tipo de shows para que venga el turista, para que disfrute también nuestros vecinas y vecinos. Lo que no se puede hacer es de la manera que yo quiero. Con esta protección, yo insisto que tienen una protección política que les permite hacer lo que quieren a estos empresarios, cuando quieren, cómo quieren, utilizar el espacio como se les antoja. Y eso no puede suceder. Vivimos en una sociedad. Las sociedades tienen que ser equilibradas. Y esto lo que hace
es acrecentar la desigualdad. Parece que hubiera ciudadanos de primera, que tienen una protección política, y ciudadanos de segunda, que son en este caso los vecinos del Buchalaufken, que tienen que estar soportando semejantes decibeles de sonido durante muchísimas horas. El ciudadano del Buchalaufken, el de a pie, el que tiene que al otro día salir a trabajar, el que cumple con sus tasas en la municipalidad, el que es contribuyente, el que cumple con las reglas. Y eso no se puede, no lo podemos permitir como sociedad. Por eso insisto, no es estar en contra de los recitales, de los espectáculos, bienvenidos sean, son artistas muy prestigiosos, pero tiene que ser de manera adecuada, no de esta manera que es inadecuada, es desprolija y es irregular. Cuando hablan, que yo me entero por los medios, de actas acuerdo, yo quiero decir que esas actas acuerdos no pasaron por el Consejo Deliberante. Yo no tengo conocimiento de ningún acta acuerdo y qué es lo que contienen esas actas acuerdo. ¿Cómo puede ser? Vale decir que estas actas acuerdo se sentó el Ejecutivo y el privado y generaron un acta acuerdo. ¿Y qué contiene esa acta acuerdo? La generaron a espaldas del pueblo. La generaron a espaldas del pueblo. Y eso no puede suceder. Yo no lo voy a permitir, por lo menos. A propósito de su parte, como concejal, está haciendo, hace un pedido de informe al Ejecutivo, a las áreas, ¿cómo va a ser esto? Por supuesto, hice un pedido de informe al Ejecutivo que me envíe copia, emplazado en 48 horas, con estas actas acuerdos que se generaron, que son ellos los que dijeron que se habían generado, que me envían copia una por una de estas actas acuerdo, y bueno, en tal caso que no me contestan, y también viendo, una vez si es que me contestan y me mandan esta información que estoy requiriendo, no descarto la interpelación de los funcionarios que les correspondía administrar estas bajadas. Estamos en este primer bloque. Estoy tratando de ingresar a la página también, bien como bien las páginas últimamente, bastante lerdas también con esto de tratar de tener información a través de lo que del comunicado que tiene el grupo de municipalizadores de la Ruta, porque cabe recordar que en la jornada de ayer también nuevamente el grupo de municipalizadores de la Ruta se ha enviado un escrito, ¿no? Recordando que el próximo 30 de enero las rutas está de un nuevo aniversario y bueno, retoma la municipalización, hay objeciones hacia la gestión, hay objeciones de tratar de volver a poner en escena esto de la municipalización. Bueno, no me permite ingresar esto, a ver qué tengo por acá, mientras si no voy completando la nota porque quería leer esa parte. Hoy anduvimos también en las rutas tratando de tener la palabra de la gente que está en ese grupo de municipalizadores, tratar de tener la opinión, pero quienes hacen, está al frente, allí estaba como un poco complicado de salud. Y hablando de las rutas también, hay un problema de rotura de cañería de agua en las rutas, en la jornada que va transcurriendo, ya le completo ese parte. Quiero ingresar, a ver si voy estirando, porque quiero ingresar con ese parte de prensa que estaba con este comunicado que se envió ayer sobre el tema municipalización. Vecinos autoconvocados manifestaron la imperiosa necesidad de organizar, dar inicio a un nuevo proceso de la constitución transversal con el fin de expresar nuestra voluntad inquebrantante de gestionar ante quien corresponda hasta lograr la municipalización de las rutas. Bueno, aquí es parte de ese comunicado. Ingresemos a ver qué en ese comunicado que vamos a ir compartiendo con la audiencia de SAO TV, como también con la audiencia de la 97 FM La Radio. Dice, las rutas, 19 de enero del 2022, los vecinos autoconvocados manifiestan la imperiosa necesidad de organizar y dar inicio a un nuevo proceso de la municipalización de las rutas. Demasiado tiempo, demasiadas palabras, demasiadas expectativas, sueños dormidos, demasiadas personas han luchado para alcanzar este sueño. Hoy ya no está entre nosotros, nos toca la responsabilidad de recoger las banderas, de aventar la llama del fuego aún encendido, nos toca el compromiso de convocar a la ciudadanía sin distinciones de credos ni banderías políticas, solo con la convicción que este derecho
esta necesidad. Cada año vemos cómo se maquilla la cara sucia de una ciudad hermosa, cómo se recaudan cifras millonarias por tasas, contribuciones e impuestos que van a parar a las arcas del Estado provincial y el Estado municipal. Alimentamos a un paquidermo, a la pucha duro, alimentamos a un paquidermo mientras debilitamos al productor de alimentos que se promociona el lugar en ferias internacionales. Recibimos a los visitantes con calles intransitables, sin señalización, con servicios esenciales de luz, agua, cortándose cada 4 días. Los turistas no pueden creer el estado de abandono que sufren las grutas. ¿Cómo pueden creer que no seamos municipio? Tenemos sobradas pruebas de la falta de interés de las autoridades por mejorar las condiciones de nuestro lugar, entre ellas la falta de aprobación de la ordenanza que nos permita elegir el delegado y que nos permita participar en la elaboración de un presupuesto que ambos contempla la Carta Orgánica Municipal. Creemos que la independización va a ser incluso beneficioso para la ciudad cabecera, que es San Antonio Oeste, y ya se potenciaría aún más sus recursos turísticos, además a lo que se encuentra el desarrollo de la actividad económica. Los ciudadanos nos sentimos engañados, humillados, por una dirigencia que no pondera la necesidad de anticipación y que, por el contrario, sale a poner parches allí donde debió controlar el funcionamiento de los servicios. Aquí no se planifica, no se controla, no se invierte. El Estado municipal se ha convertido en una calecita a la que suben con un ticket barato quienes pretenden quedarse con el caballo más alto. Nosotros miramos cómo sigue girando así rutinariamente. El sueño municipalizador sigue intacto, queremos constituirnos y ahora la Comisión Permanente de la Municipalización, con la firme convicción que nuestro anhelo es el de miles lutenses que ha elegido esta tierra como lugar en el mundo, como lo hicimos todos, a ellos va dirigido nuestro mensaje de compromiso que esta causa nuestra y nuestra convocatoria a la unión, nuestra voz y esperanza, a la plena conciencia del esfuerzo y conjunto que implica a iniciar y reiniciar esta lucha. En este comunicado firman Cristina Acosta, Mariana Herrero, Noelia Vázquez, Alberto Almada, María José Igea, María Alejandra Iliodo, Miriam Raimondi, Irma Berbeque, Alicia Calendino, Marta Rodríguez, Marilina Cardelli. Bueno, esto es parte de la firma, ¿no es cierto? Y dice la convocatoria, con motivo del 62 aniversario de nuestra ciudad, allí en Las Grutas, por la municipalización de Las Grutas, invitamos a toda la comunidad a la primera asamblea pública a llevarse a cabo el día 30 de enero a la hora 21 en la emblemática Plaza Luis Piedrabuena, con el fin de dar inicio formal al nuevo movimiento municipalizador. Bien, este comunicado está en un portal digital y también nos llegó a nosotros este comunicado de este grupo de municipalizadores que no se siente nuevamente representado. Y nuevamente lo pasamos a leer y a compartir con la audiencia de SAO TV, como también a compartir con la audiencia de la 90.7. Bueno, esto apareció en la mañana de hoy, ya se hablaba. Y precisamente en la jornada de hoy, cuando se le consultaba también a la concejal del Frente de Todo, Vanessa Carmona, la opinión que tenía con respecto al tema municipalización, y lo consultamos también acerca del pase a planta permanente de 86 personas en la jornada de ayer por decreto municipal. Esto decía la edil del Frente de Todos. Ahí está el problema. El abandono de Las Grutas es realmente notorio y superlativo. Nosotros tenemos un delegado, el señor Nicolás Carazale, que brilla por su ausencia. Entonces, lo que hace es que justamente aquellas vecinas que se sienten en ese desamparo, en esa desaprensión de lo que es el Estado local, pida por una municipalización y por
una administración que sea dentro de las grutas. Lo hace, como digo, este desamparo, este abandono que sienten las vecinas y los vecinos de las grutas. A mí no me llama la atención, comprendo el enojo de estas vecinas y de estos vecinos que piden esta administración dentro de lo que es el centro urbano de las grutas, porque están enojados en esta cuestión que parece ser que está de la mano de nadie, las grutas. Esto es así. Bueno, volvemos al caso en este tema, ¿no?, de los paradores. ¿Dónde está el delegado Nicolás Carazales dando la cara y explicando por qué se permitieron este tipo de recitales? Es gravísimo lo que pasó. Hubieron chicos que se cayeron del acantilado porque no estaban administrados como corresponden estos recitales. Podía haber sucedido una tragedia. Y el delegado de las grutas mira para otro lado. Ahora eso sí, cuando yo propongo designar al delegado, como lo dice la Carta Orgánica en su artículo 88, que podamos los vecinos de las grutas elegir a nuestro delegado, para elegir a gente probo, gente con ganas, gente que quiere trabajar, se me cuestiona y se me defenestra el proyecto, porque pido que podamos elegir a nuestro delegado como lo manda la Carta Orgánica. Se elige a dedo, se designa a dedo en un mandato que es ilegítimo, porque es un mandato ilegítimo, porque incumple la Carta Orgánica, y así estamos, que no sabemos ni siquiera a dónde está el delegado de las grutas. Hay mucho enojo en las grutas, hay mucho abandono, hay mucho enojo, es comprensible. Así que bueno, yo comprendo el enojo, por supuesto, de los vecinos. Le consulto sobre el presupuesto también 2022. ¿Ya se mira qué mirada está dando ese presupuesto? Bueno, la verdad que un presupuesto, diríamos, muy dibujado. Porque Perón decía que hay que hablarle al pueblo, hay que hablarle claro. Un presupuesto muy, muy dibujado. Yo quiero contarle a las vecinas y a los vecinos que un presupuesto es el diseño de lo que va a gastar, de lo que supone o presupone el intendente, de lo que va a gastar durante el año para gestionar y para administrar un ejido. La verdad que hablar de un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos, me parece que es estar como en una nube y no tocar la realidad por la cual estamos pasando. Hablar del 48% de ese presupuesto en obra pública, que no lo tiene ningún municipio, porque en este momento es muy difícil, así que se ponen cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de los edificios, de las calles, se pone como obra pública cuando eso no es obra pública. Así que esa es una de las tantas apreciaciones que puedo ver. 750 millones de pesos es lo que infiere la masa salarial, con lo cual es muchísimo dinero. Tenemos que tener en cuenta que 750 millones de pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos diarios que solamente se nos van en sueldo. Eso también es una cuestión para revisar, sobre todo en este momento que sale a través de un decreto el pase a planta permanente de una cantidad importante de trabajadores, y que estaría incumpliendo también una vez más, como siempre, el intendente Casadei, incumpliendo la Carta Orgánica, el artículo 122, con este pase a planta permanente de ciertos trabajadores. Que, como yo siempre digo, ojalá tuviéramos un Estado tan grande, tan pujante, que pudiéramos tener 1.000 empleados, 1.000 familias empleadas dentro del Estado. La realidad es que no lo tenemos. La realidad es que tenemos que tener 300 empleados según el artículo 122 de la Carta Orgánica, que es el 1,5% del censo aprobado, último censo aprobado, que es el de 2010. Eso es lo que dice la Carta Orgánica. Y eso es lo que podemos. No podemos más. Ojalá pudiéramos más. Pero la realidad es que no podemos más. Y como no podemos más, cuando nosotros seguimos acrecentando la masa salarial y seguimos metiendo trabajadores, va en detrimento de aquellos trabajadores que hace 20, 30 años que están trabajando, que les quitan las horas extras, que los corren de sus áreas. Entonces sí defiendo
defiendo el trabajo. Sí defiendo el trabajo. Lamentablemente no podemos tener 1000 empleados. Me encantaría, pero no podemos. Bien, continuamos en este primer bloque, en esta edición en vivo del Noticiero del 4 a través de la pantalla de Sado TV. El audio que se retransmite por FM La Radio en este jueves 20 de enero del 2022 con 21 grados 2 décimas, la humedad del 88% y el viento dice que es del sector noroeste a 40 kilómetros según la página del Servicio Meteorológico Nacional. 55 milímetros la lluvia caída en San Antonio. Completando más información de cara a la actualidad de lo que pasa aquí en San Antonio, Las Grutas, Puerto del Este, la nota es con el dirigente gremial de ATE, Mario Pesati, recordando que en la jornada de ayer, este gremio con el secretario adjunto a nivel nacional estuvieron con el jefe comunal cuando se pasó a planta permanente por decreto a 86 personas en el municipio de San Antonio Este, más tierras también que vendrán para dicho gremio como también para el personal enrolado dentro de este gremio. Esto lo decía Mario Pesati. Pero bien, muy muy contento por la jornada de ayer, la verdad que fue para nosotros algo espectacular, como bueno, repercutió en toda la provincia, ¿no? También... Sí, hay repercusión en toda la provincia, pero también del otro lado por allí hay concejales también que por allí objetan este pase a planta, le digo porque estuve charlando con algunos concejales, y también el otro gremio también le pega una mirada a este pase a planta que está siendo objetado. Sí, mirá, nosotros recibimos de parte de la gente, gran cantidad de gente que hace 7 años que no pasa planta, y que bueno, necesitaba, digamos, tener esta estabilidad que todos los empleados municipales necesitamos, ¿no? Nosotros en base a eso recibimos esa solicitud, el 21 de octubre la elevamos al Ejecutivo Municipal. Y bueno, se realizó este pase a planta que creo que es merecido, digamos, la gente necesita la estabilidad. Yo no estoy en contra de la gente. Para mí la gente necesita su estabilidad. No es que la tenga, me pasó a mí en un momento, o sea, esperar que ver a ver si el mes que viene te renuevan el contrato. 7 años, bueno, poner que hubieran pasado 1 o 2 años, bueno, lo que estamos, pero son 7 años, esto tendría que haberse hecho pero hace mucho tiempo atrás. Con esto no quiero decir que estamos de acuerdo con que entre gente. Los sindicatos estamos para defender a la gente. En el momento que lo toma el Ejecutivo, lo mete dentro de la municipalidad y se afilian a nuestro sindicato y lo tenés que defender. Para eso estamos los sindicatos. Nosotros defendemos la estabilidad y por lo tanto necesitamos que los compañeros estos estén en planta, ¿no? Cuando hablamos de este personal por este decreto, porque no pasó por el Consejo, sino por un decreto municipal, haciendo el pase a planta de 86 personas y que entra a mirar, hablamos de personas precisamente de San Antonio, Las Grutas, Puerto del Este. De todo el ejido urbano, quedaron algunas personas que no están, digamos, que están dentro de la Junta de Calificación y Disciplina, que todavía está en revisión su pase a planta, pero bueno, el resto ha pasado a planta. Como te digo, yo en contra de la gente jamás voy a estar. O sea, en contra de los compañeros para que pasen a planta jamás voy a estar. Y corresponde, sí corresponde, 7 años que están esperando. ¿Estos contratados venían de qué año me dejó? Entonces, 7 años esperando pasar a planta. Del 2015. ¿2015? Sí, del 2015 que están esperando. Entonces, creo que es necesario que ellos pasen. Entonces, como digo, si es por ahí, que por ahí hace un año que está, hace 2 años que está, bueno, eso es discutible, ¿no? Pero bueno, si dio y está dentro de lo que es la ley, por supuesto que nosotros vamos a apoyar esto. Mario, también otra petición en el tema de, nuevamente, caemos tierras. Sí. Hay 18 fracciones que se han perjudicado para que el afiliado también municipal pueda tener, de ATE, tener su propio terreno, esa es la idea, más también otras fracciones de tierra para ATE, el gremio. Sí, nosotros solicitamos tierras acá, lo solicitamos en Balcheta también, estamos próximos a firmar con Yamila de Irene también el tema de tierras allá en Balcheta. Creo que es necesario hoy la vivienda para todos los compañeros municipales, estatales y nacionales, todos necesitan de la tierra, así que por lo tanto, bueno, comenzamos con este expedido, que son 18 lotes, para poder que estos compañeros puedan tener su acceso a la tierra, ¿no? Hablamos de 18 lotes aquí en San Antonio,
y una fracción de tierra en el puerto para hacer una especie de camping, el gremio, ¿qué otra petición tienen? Sí, nosotros, por supuesto que al ver que nuestro sindicato sigue creciendo, nuestros compañeros nos exigen también de tener no únicamente la parte de que nosotros tenemos, que defensa del compañero, sino también tener la parte social, la parte recreativa, por lo cual hemos solicitado una fracción de tierra entre San Antonio y Las Grutas para poner un camping y otra en el puerto también, así que bueno, contentos, bien lo manifestó ayer nuestro secretario adjunto nacional y nuestro secretario provincial también, así que bueno, contentos porque bueno, también estamos trabajando con el complejo también de Las Grutas, estamos trabajando con el Cóndor, tenemos en Buenos Aires también, así que hay varios lugares, hay varios compañeros que también de otras provincias que han sumado también los beneficios que tienen en diferentes lugares para que la gente también de acá de San Antonio, de la zona, también pueda aprovechar en otros lugares, como lo último que llegó también en Entre Ríos, en diferentes lugares de la provincia, Mendoza, que bueno, se suma a este paquete grande que vamos cada vez nucleando más dentro de lo que es Ate Río Negro, ¿no? Y te saco un poquito fuera de la órbita municipal y un reclamo también aquí en la gente de SENAP, también lo que había conocido aquí en la gente de registro civil también. ¿Cómo están esto? Bueno, nosotros ya el año pasado solicitamos las refacciones de los diferentes lugares, así que bueno, estamos a la espera de que esto se haga. Vamos a tener seguramente, ayer estuve algún acercamiento con el secretario de la provincia también, el secretario de gobierno Rodrigo Buteler, donde él fue uno de los gestores también de esto, así que bueno, vamos a seguir trabajando. La idea es que pronto esto se pueda hacer realidad, como que lo que solicitamos es que se arreglen la parte de lo que es SENAP, también lo que es el edificio de registro civil, que está muy deteriorado, y que se construya también dentro de lo que es el predio del hospital, una oficina también para que funcione ahí también un registro civil. Bien, con 21 grados 2 décimas la actual que tenemos, la humedad del 88%, viento del sector noroeste marca a 40 kilómetros para la tarde, ya que está transcurriendo tormentas aisladas. Tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa comercial, ya continuamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Y sé parte de la información. Facebook.com/SAO TV, Canal 4. YouTube. SAO TV, Canal 4. Instagram. SAO TV, Canal 4. www.saotv.com.ar. Al momento de prender el fuego, sabes lo importante que es la calidad de la carne. Y en eso, Carnicería La Juana es una garantía. Todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año. Carne premium de ternera y de cerdo. También puedes optar por un vino para acompañar el corte que quieras. No lo dudes, acércate a Moreno 455 o llámanos al 2920-60-6291. No solo armamos tu pedido, además lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook, La Juana, y entérate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería La Juana, y un aplauso para el asador. Draxton Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas.
Braxton Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó Motoshop El Mecha. Todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo. Venta de repuestos, indumentaria, mecánica en general y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjeta sin interés. Como ya sabes, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más del Mecha. Full Service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. Agua de mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia de tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío-calor. Entrega sin cargo en San Antonio Este y Las Grutas, Hipólito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 410552 y 421825. Ría Cristal, agua pura, de nuestra planta a su mesa. CM Producciones, sonido e iluminación, servicio de sonido e iluminación para cumpleaños, casamientos, actos, bandas en vivo y todo tipo de eventos, luces LED, luces láser, luces audiorítmicas y todo en efectos decorativos, máquina de humo, gran máquina lanzapapeles y servicio de pantalla gigante, servicio de DJ, animación y locución, consultas y presupuestos al celular 2920-351238. CM Producciones, sonido e iluminación. DJ Cristian Macei, CM Producciones. Carnicería Nocetti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carnicería Nocetti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. ¿Sabías que si regularizás la deuda, hace que tu impuesto automotor o inmobiliario esté bonificado en el 2022? Ahora con la deuda regularizada, también podés tener el 40% de descuento en el impuesto anual. Por ejemplo, si haces un plan de pago o pagás con tarjeta de crédito en cuotas o usas cualquiera de nuestros medios de pago, alcanzás la bonificación en el 2022. Entra a www.agencia.rionegro.gov.ar para ponerte al día y aprovechar los descuentos. Agencia de Recaudación Tributaria, Gobierno de Río Negro. Superventaja Anónima. Ofertas que te convienen. Vení y aprovechá. 70% de descuento en la segunda unidad de toda la marca El VIP. 60% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Magistral. 30% de descuento en cerveza en lata Patagonia. 15% de descuento en queso cremoso La Paulina. 2x1 en leche en polvo La Lechera. Y si estás adherido a Plus La Anónima, tenés descuentos extras. Bájate la app y seguí sumando beneficios. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. Si te gusta sumar beneficios, te va a gustar Plus La Anónima. Me gustas tanto y me parece que te has ido acostumbrando. Me gustas. Ya somos más de 1 millón de usuarios. Sumate. Con Plus tenés mucho más de La Anónima para vos. Supermercado La Anónima. Me gustas tú. En verano, pensás en viajar, valijas, volar, volver, visitar, vacaciones. Pensás en vos. Pensás en tu familia, pensás en tus amigos. ¿Pensás en COVID? Vacunate.
es seguro y gratuito. Está a tu alcance y te fortalece para afrontar un posible contagio. COE, Municipio San Antonio. En este segundo bloque, en esta edición en vivo del Noticiero del 4, a través de la pantalla Sao TV y el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz, jornada este día jueves, 20 de enero del 2022, ingreso a la página del Servicio Meteorológico, todavía no se actualiza, ya cuando han pasado, desde la hora 13 minutos, de la hora 14, bueno, según el registro de la hora 13, 21 grados 2 décimas, con un cielo mayormente nublado, la humedad del 88% y la presión atmosférica es de 1011.7 hectopascales. Decimos que la visibilidad está reducida a 20 kilómetros. Esa es la panorámica de calle San Martín y Victoria, pleno centro de nuestra localidad. Mientras que el pronóstico para la tarde sigue con perspectiva de agua. Para la tarde está dando ya la tarde que comenzó a transcurrir precisamente, transcurriendo, tormentas aisladas, viento del sector noroeste, 23, 31 kilómetros, que me llama la atención, que me está dando viento al noroeste a 40 kilómetros, cosa que no es tan fuerte, y el cuadrante me parece que más bien sería del este de lo que teníamos hoy. Bueno, vamos a ir completando más información, vamos a ir completando más actualidad, y en este caso la nota tiene que ver con el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Las Grutas. Estuvimos dialogando con Damián Laviñe. Con Damián Laviñe le hablamos acerca cómo han sido estos primeros 20 días también del trabajo bomberil que tiene allí el cuartel, pero se le consultaba acerca de estos dos días de lluvia, dos días que la precipitación se ha hecho sentir en todo el ejido y se tuvo que evacuar a alguna persona, se tuvo que asistir por allí también, salir a la zona rural. Bueno, esto nos decía Damián Laviñe. Bueno, Damián, decíamos, pasaron ya casi los primeros 20 días del mes de enero, pero consultate primero cómo ha sido la jornada de estos días de intensa lluvia por momento, calles totalmente anegadas, complicaciones. ¿Ha tenido que asistir bombero a alguna familia o algún conductor también por allí que ha quedado encajado en la zona? Porque sabemos que por lo general al sur de la ruta trae complicaciones. Sí, bueno, no, si bien hemos recibido algún tipo de alerta, generalmente lo que más tiene que ver o lo que más nos afecta a nosotros con este tipo de tormenta o el mayor reclamo que tenemos, digamos, es todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica, ¿no? Ya sea por instalaciones deficientes o líneas en el tendido público. En los dos casos, generalmente el trabajo que se hace es preventivo. Nosotros no tenemos, digamos, injerencia directa sobre la línea de electricidad, pero sí se evalúa la condición de seguridad a fin de que no genere un daño sobre todo a las personas, e inmediatamente se comunica ya sea al municipio o a la empresa prestadora del servicio, en este caso Edersa, a fin de que puedan resolver o no la situación. Sí hemos tenido un par de intervenciones de ese tipo, pero como te decía, simplemente en tareas preventivas y desarrollando inmediatamente el aviso al sector específico. En cuanto a encajados o demás, no hemos tenido reclamos en estos dos días, no hemos tenido ningún tipo de aviso. Sí, en algunos lugares nos pasa también fuera de la zona de tormenta, en la zona de playas, donde a veces nos llaman solicitando, pero bueno, también lo mismo, el trabajo nuestro es preventivo. Hay que entender que cuando alguien se encaja o demás, nuestro trabajo es de emergencia, por lo cual nuestra función es, en caso de que haya riesgo real, se intercede como una emergencia. Caso contrario, se le da notificación o se le colabora con el número de un auxilio, que hay varios vehículos que se dedican a eso, y ese vehículo va y lo saca porque no es una situación de emergencia. En caso de haber una situación real de emergencia, sí intercedemos nosotros. Bien, Damián, en cuanto a la contingencia del clima estos días que vienen, ¿algún vecino hay que asistirlo, por decir, con inconvenientes en los techos, volviendo agua? Hemos tenido, en cuanto a voladora de techo, una sola salida en las últimas 48 horas, donde, bueno, evidentemente una cuestión ya estructural de la vivienda, hubo que colaborar, pero bueno, simplemente se desprendió el lugar, se evita que el riesgo continúe y se sigue
con el servicio. Por suerte, y esperemos que así sea, hemos tenido muy poca intervención, tanto en estos días de tormenta, como en lo que va en sí de la temporada. No, no lo quería mencionar porque a veces es mal augurio, ¿no? Uno lo dice y al otro día tenés intervención. Pero me parece que en ese sentido, digamos, la comunidad y el turismo en general evidentemente ha tomado algún tipo de medida preventiva, si bien tenemos muchas falencias en ese área, pero está a la vista que la demanda de emergencias, por lo menos en lo que a nosotros nos compete, viene siendo una estadística, pediría, de las últimas 10 años la temporada con menos cantidad de intervención. Pero sorprende, ¿no? Uno mira también, recordando que la ruta tiene bomberos, que la ruta tiene una amplia jurisdicción, saliendo por el acceso sur, más ruta 3, hasta cerca de Medellín, con el cruce ruta 23, ¿no? Hasta allí también tienen jurisdicción. Más allá. Nosotros tenemos jurisdicción hasta el kilómetro 1212 de ruta 3, lo que se le llama la entrada a la Porfía o, por ejemplo, el camino a los Berros o la entrada a la planta TGS. Hasta ahí es la jurisdicción de las rutas en cuanto al sur. Hacia la línea sur, la jurisdicción es hasta el kilómetro 36 de la ruta 23, aproximadamente el sector donde se conoce como Los Morros. Sí. Hasta ahí es el sector. Y bueno, ese cuadrante, hasta también el transformador o la línea de media tensión de Dersa que separa la jurisdicción San Antonio de las Grutas, esa es la jurisdicción, digamos, de incidencia nuestra. Y la verdad, como te decía, honestamente, ha sido una de las temporadas, o estadísticamente, si bien no la hemos cerrado todavía, y ojalá la podamos cerrar. 20 días, ¿cierto? Exacto. Pero ya en lo que va el periodo de tiempo, la verdad que por lo menos nuestra necesidad de intervención ha sido mínima. Bueno, eso es bueno, halagüeño. Entonces, siempre hay que estar atento, como decía vos, en las rutas también con los accidentes de tránsito, cosa que en nuestra zona, en la jurisdicción, ha venido tranquilo. Sí, a ver, creo que todo es fruto de algo, ¿no? No son, digamos, yo no creo mucho en las casualidades en lo que es la accidentología. La realidad es que el hecho de tener desde la ruta 2 determinados tipos de controles, independientemente del control o no, sino la cercanía entre puesto y puesto de control. Lo mismo en la zona San Antonio de las Grutas. Tener varias estaciones de servicio, varios cruces. Tener determinados puestos camineros, ya sea de gendarmería, de seguridad provincial o de seguridad vial de la nación. Esos parámetros tan cortos entre encortarse en un control y en el otro ha demostrado que, más allá del control propio, la necesidad que el conductor tenga que ir haciendo esos parates o tenga que ir atento a esas situaciones, cuanto en menor distancia se encuentran, evidentemente se ha demostrado que ayuda o colabora, por lo menos para la incidencia en los accidentes de tránsito. Obviamente el accidente es un accidente, ¿no? Pero me parece que todo tiene que ver con todo. Obviamente en los últimos años se ha mejorado alguna estancia de rutas, que creo yo que seguramente habrá que mejorarla, pero por lo menos en nuestra zona las rutas se encuentran estos dos últimos años en un mejor estado. Así que me parece que todo tiene que ver con esa situación. Y aunque no lo parezca, también consideramos, quienes estamos en esto, que 2 años de estar atajados a cumplir normativas obligatoriamente de otro tipo o por una cuestión de salud, también me parece que, por lo menos a gran parte de la sociedad, le ha hecho entender lo que es una norma y la importancia que tiene, y eso también se ve reflejado en este caso en el ámbito de la emergencia. Cerrando la nota, ¿cómo ha sido estar personal también con números de COVID? ¿Hubo por allí algún aislado? ¿Cómo están también? Sí, nosotros, ahora, como todos, no escapamos a la realidad, todos nos ha tocado estar aislados o no. Si bien nosotros, por nuestra jurisdicción y por nuestra realidad también laboral del personal, se han hecho instancias de separación, por suerte hemos tenido personal, obviamente, con casos en el transcurso de los 2 años. También en esta temporada tuvimos 2 casos. Pero bueno, por el método de trabajo que tenemos, realmente el personal aislado ha sido mínimo. No nos ha afectado en la posibilidad de dar respuesta. Así que bueno, eso es una gran ventaja tanto en la organización como ahí, y bueno, y la posibilidad también de que a través del sistema de salud nos hayan dado no una prioridad, pero sí una rápida vacunación al personal. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener las 3 dosis, ya todo el personal, hace más de un mes, así que también eso,
eso me parece que colabora bastante en la incidencia, así que aprovecho también a agradecer y a felicitar al personal de salud, tanto por la colaboración que ha hecho con nosotros como por este sistema que ha implementado y el trabajo que están realizando. Segundo bloque en esta edición en vivo de Noticiero del 4. Mostrame alguna calle, Adrián, mientras repaso un poquito dato del tiempo actualizado de la hora 14. No sé si tenés la entrada, cómo está a esta hora. Mientras repaso dato del tiempo que se ha actualizado a esta hora, 22 grados, 2 décimas, dato de la hora 14. El cielo está mayormente nublado, está marcando. La humedad es del 87%. Cabe recordar que la presión atmosférica es de 1011 en hectopascales. El viento del sector noroeste a 35 kilómetros y la visibilidad, ahora sí, la visibilidad es 30 kilómetros. Reitero, datos de la hora 14, 22 grados, 2 décimas, humedad relativa al ambiente del 87% y el viento del sector noroeste a 35 kilómetros. Y el pronóstico para la tarde sigue dando de lluvia, sí. Da tormenta aislada, viento del sector noroeste. Se está cumpliendo ese pronóstico, aunque ahora no estaría lloviendo. Imagínense de la mañana de hoy. Voy completando más información, completo más actualidad. La nota es con Rodolfo Aguiar, quien ayer estuvo aquí en San Antonio. En esta parte de esta nota se le consultaba acerca del protocolo COVID. También que hay una objeción de parte del gremio ATE a nivel nación y lo que lo transmitía esa inquietud, eso le consultaba. Y una marcha que habría el 1 de febrero, marcha que hace el gremio ATE en contra de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto nos decía Aguiar también, jornada de ayer cuando estuvo por aquí, por San Antonio Oeste. Protocolo COVID que ustedes todavía no están de acuerdo. No, para nada de acuerdo. Nosotros creemos que en esta última etapa de la pandemia y frente a la tercera ola, se comienza a cambiar el principio fundante con el cual se había empezado a gestionar la pandemia en nuestro país y que era que nos dijeron que iban a priorizar la salud por sobre la economía. Bueno, sin lugar a dudas, pareciera ser que eso empieza a cambiar y la economía, la supuesta economía, se empieza a poner por encima de la salud porque vamos a ver que si nos contagiamos, si empezamos a morir todos de COVID, lo cierto es que tampoco va a haber economía que pueda funcionar. Y esta idea de cambiar los protocolos para los contactos estrechos, los protocolos de aislamiento, sin lugar a dudas, para nosotros significa un retroceso que multiplica los contagios de a miles en todas las áreas. Nos ha ocurrido en el Estado, hoy hay oficinas o dependencias públicas con el 80 al 90% de trabajadoras o trabajadores que son contagiados o que tienen contacto estrecho y que por lo tanto tienen que dejar de funcionar, numerosos servicios que se han suspendido en algunos hospitales, por lo tanto, y además de esto, ahí se avanza a los eventos masivos, como son las fiestas populares, que nos parece que también tenemos que poder ponerlas en debate, porque una cosa es que hagamos un esfuerzo para garantizar que no se frene la economía, como puede ser el turismo, la gastronomía, la hotelería, y otra cosa distinta es que nosotros mismos, que nuestros gobernantes impulsen las fiestas populares. Por lo tanto, tenemos la sensación frente a la tercera ola de la pandemia que quienes gobiernan, nación, provincias, municipios, están descuidando a su pueblo, que no lo están cuidando, porque esta etapa de la pandemia frente al crecimiento de los contagios, a trabajadoras y trabajadores de la salud que están absolutamente extenuados después de 2 años ininterrumpidos que han tenido que combatir con el coronavirus, pareciera ser que hay que tomar medidas antipáticas que presidente, gobernadores, gobernadora o intendente se niegan a tomar. Dijiste oficinas públicas a nivel nacional, PAMI. ¿Qué pasa con PAMI a nivel nacional y principalmente en la provincia de Río Negro, como pasó también aquí en San Antonio? Cerró el año con varias retenciones, con paro, falta de personal. ¿Han tenido la posibilidad de dialogar a nivel nacional? ¿Qué pasa con estas oficinas? Nosotros advertimos que en algunos organismos nacionales la soberbia que tienen algunos funcionarios es realmente importante. Acaba de suceder un hecho que muestra claramente, creo que a partir que se cuestionaban que las principales autoridades del organismo, bueno, vacacionaban en el exterior, lo cierto es que muestra claramente que todos los funcionarios están
están de paso. Y en este caso, estamos hablando de la obra social más importante de toda Latinoamérica, la que debiera garantizarle prestaciones de eficientes y de calidad a todas las jubiladas y a los jubilados, que no debieran tener que pagar plus. Acá, en Río Negro, una jubilada, un jubilado que se enferma, que no tiene una familia detrás, realmente cae en el abandono, porque los ingresos mensuales ni siquiera le alcanza para comprar los medicamentos, y para colmo una obra social como el PAMI, que cada día que pasa recorta más sus prestaciones y no garantiza que no le cobren plus. Una jubilada, un jubilado aportó durante toda la vida, mientras era una trabajadora, un trabajador activo, para garantizarse una obra social que hoy no les está dando las respuestas que tienen que tener y tienen que pagar un plus, desde para hacer una receta, es decir, el médico, el primer nivel de atención, hasta para la internación en el segundo nivel, en cualquier clínica o sanatorio, las prácticas de alta complejidad o también las de laboratorio. Por lo tanto, nos preocupa lo que ocurre con PAMI en materia de violación sistemática de derechos laborales a sus empleados, pero fundamentalmente nos preocupa que el abandono que por desidia los funcionarios hacen de sus afiliados. Cierro con esto. Marcha el 1 de febrero contra la Corte Suprema. ¿Por qué esta marcha se hace? Porque no queremos más impunidad en la Argentina y con estos jueces que fueron designados a dedo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no vamos a lograr que la sociedad pueda recuperar su confianza en la justicia. Uno de los poderes más desprestigiados, sobre los que existe una mayor descredibilidad, es el Poder Judicial. Llegamos a una cosa paradójica que mueve a risa. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro emitió un reglamento interno, lo modificó para establecer sanciones a las trabajadoras y a los trabajadores judiciales que publiquen en sus redes sociales cualquier opinión contraria al Poder Judicial, porque dice que eso contribuiría a empeorar, a afectar la imagen del Poder Judicial. Señores jueces, la única manera que han afectado la imagen del Poder Judicial desde hace tiempo son con sus sentencias. Señores jueces y fiscales, es poniéndose siempre del lado de los más poderosos. Son absolutamente parciales. El pueblo necesita otra justicia y es por eso que hemos decidido desde nuestra central sindical, la CTA Autónoma, y desde ATE, movilizarnos el próximo 1 de febrero para pedir que estos que fueron elegidos a dedos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación presenten su renuncia. Necesitamos comenzar a recuperar una justicia que esté al servicio del pueblo y no solamente de 5 o 6 poderosos que en la Argentina hacen lo que quieren y así nos va después como nos va a todos. Bien, con 22 grados 2 décimas la actual que tenemos, la humedad del 87%, el viento del sector noroeste a 35 kilómetros con un cielo mayormente nublado. Tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa comercial, ya continuamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Y sé parte de la información. facebook.com/ SAO TV, Canal 4. YouTube. SAO TV, Canal 4. Instagram. SAO TV, Canal 4. www.saotv.com.ar. Al momento de prender el fuego, sabes lo importante que es la calidad de la carne. Y en eso, Carnicería La Juana es una garantía. Todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año. Carne premium de ternera y de cerdo. También puedes optar por un vino para acompañar el corte que quieras. No lo dudes, acércate a Moreno 455 o llámanos al 2920-60-6291. No solo armamos tu pedido, además lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook, La Juana, y entérate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería La Juana, y un aplauso para el asador.
en las grutas Dragstore Avenida. Golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstore Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó Motoshop El Mecha. Todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo. Venta de repuestos, indumentaria, mecánica en general y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjeta sin interés. Como ya sabes, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más del Mecha. Full Service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. Agua de mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia de tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío-calor. Entrega sin cargo en San Antonio Este y Las Grutas, Hipólito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 410552 y 421825. Ría Cristal, agua pura, de nuestra planta a su mesa. CM Producciones, sonido e iluminación, servicio de sonido e iluminación para cumpleaños, casamientos, actos, bandas en vivo y todo tipo de eventos, luces LED, luces láser, luces audiorítmicas y todo en efectos decorativos, máquina de humo, gran máquina lanzapapeles y servicio de pantalla gigante, servicio de DJ, animación y locución, consultas y presupuestos al celular 2920-351238. CM Producciones, sonido e iluminación. DJ Cristian Macei, CM Producciones. Carnicería Nocetti, tradición en carnes, más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carnicería Nocetti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. ¿Sabías que si regularizás la deuda, haces que tu impuesto automotor o inmobiliario esté bonificado en el 2022? Ahora con la deuda regularizada, también podés tener el 40% de descuento en el impuesto anual. Por ejemplo, si haces un plan de pago o pagás con tarjeta de crédito en cuotas o usas cualquiera de nuestros medios de pago, alcanzás la bonificación en el 2022. Entra a www.agencia.rionegro.gov.ar para ponerte al día y aprovechar los descuentos. Agencia de Recaudación Tributaria, Gobierno de Río Negro. Superventaja Anónima. Ofertas que te convienen. Vení y aprovechá. 70% de descuento en la segunda unidad de toda la marca El VIP. 60% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Magistral. 30% de descuento en cerveza en lata Patagonia. 15% de descuento en queso cremoso La Paulina. 2x1 en leche en polvo La Lechera. Y si estás adherido a Plus La Anónima, tenés descuentos extras. Bajate la app y seguí sumando beneficios. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. Si te gusta sumar beneficios, te va a gustar Plus La Anónima. Me gustas tanto y me parece que te has ido acostumbrando. Me gustas. Ya somos más de 1 millón de usuarios. Sumate. Con Plus tenés mucho más de La Anónima para vos. Supermercado La Anónima. Me gustas tú. En verano,
Pensás en viajar, valijas, volar, volver, visitar, vacaciones. Pensás en vos, pensás en tu familia, pensás en tus amigos. ¿Pensás en COVID? Vacunate. Es seguro y gratuito. Está a tu alcance y te fortalece para afrontar un posible contagio. COEN, Municipio San Antonio. Tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero del 4, como siempre a través de la pantalla de SAO TV y el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Jornada este día jueves 20 de enero del 2022. También hay un comunicado de Aguas Rionegrina, porque hay un trabajo que se está haciendo en las grutas. En este caso Aguas Rionegrina repara una rotura en la cañería en calle Bahía Creek y Punta Villarino. Está informando a Aguas Rionegrina que se encuentra trabajando en la reparación de una cañería de agua potable ubicada allí en la intersección de calle Bahía Creek y Punta Villarino en el Bañero de las Grutas. Por ese motivo también estará afectado el suministro de agua potable en la zona que incluye el barrio Peumallén, barrio industrial, el Buchalaufgen, Playa Serena y barrio residente. Se prevé que para el día de hoy, por la tarde, empiece a normalizarse el servicio hasta que entonces recomendamos a los usuarios a extremar la medida y el cuidado del recurso, priorizando también el consumo y la higiene personal. Así que reitero, este comunicado hace ya una hora y pico que publicó también Aguas Rionegrina sobre una cañería que ha tenido problema allí en las rutas, en Bahía Creek y Punta Villarino. Entonces, este problema está afectando del suministro de agua potable en forma normal, que incluye los barrios Peumallén, el barrio industrial, el Buchalauquen, Playa Serena y barrio residente. Se prevé que el día de hoy, por la tarde, ya tarde de hoy, se estaría normalizando el servicio y se extrema tener cuidado con el recurso, priorizando el consumo y la higiene personal. Este comunicado que tiene Aguas Rionegrinas también, de aquí de San Antonio Oeste. Con 22 grados 2 décimas la actual que tenemos, viento del noroeste a 35 kilómetros, seguimos completando más información. La nota es con la responsable del área de deportes de la comuna local. Estuvimos dialogando en este caso con Nora Fernández, que nos habla acerca de la colonia de vacaciones y actividades que se han desarrollado en la jornada de ayer y ayer y hoy, producto del agua. Igual hay que agudizar el ingenio. Esto nos decía. Sí, la verdad que bueno, este clima nos encerró nuevamente en los gimnasios a los chicos, pero bueno, los profes poniéndole todas las pilas y las energías para que los chiquitos puedan tener su actividad y como siempre le avisamos a los padres que por más que llueva no se suspende la colonia, así que esta semana están trabajando. Un grupo estuvo trabajando en el club náutico, hoy están todos en el club talleres, tres grupos, y el grupo de los más chiquititos está trabajando acá en el gimnasio municipal, y tenemos al grupo del puerto que hoy está en el natatorio. Los chicos del puerto también surge que una vez a la semana vienen precisamente a San Antonio para esta actividad como es la natación. Sí, ellos todos los miércoles están participando acá en el natatorio, así que si bien este año tenemos poquitos, son casi 12, 13 chicos, trabajan ahí, toman el cole de línea y vienen hasta acá, se retiran a las 12 menos cuarto para ir a tomar el cole nuevamente. Nora, y si hablamos de la colonia de San Antonio, estimativamente, ¿cuántos chicos finalmente quedan? Porque sabemos que por ahí algunos no quieren venir, queda abierta la posibilidad para sumar algunos, y hasta qué fecha va a funcionar la colonia también. Sí, a medida que los chicos van pasando, esta es la segunda semana acá en San Antonio, y por ahí hay algunos chicos que ya
En la segunda semana, bueno, con este clima no van más, pero se vuelven a llamar a los que están en lista de espera. Así que siempre que nos avisan de que uno ya no sigue, por X motivo, automáticamente se llama a otro. Esta semana sí disminuye un poco la cantidad por grupos, de 30 que son, o se reduce a la mitad, o entre 15 y 20 chicos llegan nada más, porque bueno, hay muchas familias que no tienen acceso a llegar en vehículo o tomar el colectivo, entonces se complica el traslado a los lugares. Pero bueno, todos los que están participando hoy están trabajando, recibiendo su merienda y demás, así que bueno, seguimos activos todavía. En cuanto hay casos COVID, hay chicos aislados, hay que tener precaución también, ¿cómo vienen trabajando con todos estos protocolos? Que sabemos que ustedes ya lo tienen desde hace 2 años, ¿no?, con el COVID, bueno, y más en las colonias. Sí, seguimos con casos de chicos, más que nada nos llaman los padres que sí, son aislados por contacto estrecho, entonces... ¿Se ha dado mucho esta semana, Nora? Sí, esta semana se dieron varias bajas momentáneas hasta que le den el alta al padre, al abuelo, al tío, depende cómo haya sido el contacto. Esto es bueno, como si vos, porque los padres asumen esa responsabilidad de transmitir los líderes, porque es una convivencia que tiene el niño con su amiguito, con quien están en colonia, ¿no? Exacto, sí, enseguida nos dan aviso, sea la hora que sea, llaman para avisar que bueno, que no van a asistir por ese motivo, así que nosotros avisamos a los profes para que tengan en cuenta que bueno, ese niño o niña va a faltar durante esos días hasta que le den el alta. Así que los grupos trabajan, como te decía, en distintos lugares justamente por esta cuestión de protocolos. Si bien se reducen la cantidad de chicos en cada grupo, trabajamos en 3 lugares diferentes para evitar el aglomeramiento de chicos y bueno, y seguir manteniendo los protocolos, ¿no? Así que estamos en el Club Náutico con el grupo de los más grandes, en el taller con los chicos de 8, 9, 10 y 11, y acá tenemos al grupo de 6 y 7 años. Nora, estamos a mitad de semana, ¿otra actividad que se venga en el área de deportes? ¿Alguna actividad en costa o en playa? ¿Qué proyecto hay? Sí, ahora tenemos la carrera de Corre en Río Negro, que se hace todos los veranos y en la cual siempre estamos acompañando también. Tenemos para febrero el bautismo de... Río Rosa se llama el programa que trae deportes de la provincia, donde van a hacer el bautismo el grupo que tenemos con que trabajan en rehabilitación de cáncer de mama, tanto varones y mujeres. Así que bueno, estamos esperando para que lleguen esos eventos y poder estar participando. También tenemos con Griselda Bidoni, también tenemos un acompañamiento con ella para trabajar en todo lo que es señalización, vialidad, todo el tema que trabaja ella con tránsito. Así que bueno, estamos hoy trabajando con esos eventos. Bueno, así que agudizar el ingenio esta semana con los chicos en Colonia, entonces. Sí, la verdad que están, te digo, a full todo el día, no dejan de jugar, así que están bastante bastante activos los chicos, porque los profes, bueno, tenemos un grupo de profes que son muy muy activos, así que bueno, están a pleno, disfrutando de la lluvia dentro de los gimnasios. Bien, vamos cerrando esta edición en vivo de Noticiero El 4, vamos a repasar datos del tiempo. Bueno, también las efemérides de hoy dice Día Internacional por los Pingüinos, en conmemoración de esta fecha para concientizar a la población sobre la importancia y el cuidado en la conservación de estas especies. Día Internacional del Pingüino también. Y cabe recordar que un 20 de enero del 2019, Barack Obama asumía como presidente de Estados Unidos, convirtiéndose también en el primer presidente afroamericano en la historia de ese país. Bueno, si es por efemérides, hay varias efemérides para ir repasando. Nos abre la puerta a Dios Omnic allí, de lo que es zona céntrica de San Antonio Este, ha amainado un poco el agua, parece que tiende
a disiparse esas nubes, ¿no? Tiende como a disiparse. Nos dice que la temperatura que tenemos en este momento es de 22 grados 2 décimas, la humedad del 87% y el viento del sector noroeste a 35 kilómetros. Bien, cabe recordar que el pronóstico sigue diciendo que para la tarde, que está transcurriendo tormentas aisladas, el viento se va a mantener del sector noroeste entre 23 y 31 kilómetros, sigue cumpliendo ahí ese pronóstico, ¿eh? Inclusive habla de ráfagas de viento de 43 a 50 kilómetros en la tarde que está transcurriendo, pero pareciera que no fuera tan fuerte ese viento del noroeste. Por la noche también sigue dando el pronóstico tormentas aisladas, en este caso con viento del noroeste 23, 31 kilómetros, y nos habla también de ráfaga de viento para la noche cuando va cerrando ir esta jornada, ¿eh? Bueno, mientras que el pronóstico ya para el viernes, cuando vamos a cerrar la semana, y espero que el día viernes podamos ver el sol, porque ya llevamos varios días, y le digo que la lluvia caída en la zona de San Antonio ha sido de 55 milímetros, esos datos que aportaban hasta la hora 8 de la mañana. Para mañana viernes, bueno, para mañana viernes el pronóstico no está dando. Para mañana viernes una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados para el día viernes. Y nos dice que por la mañana el día viernes tendremos un cielo mayormente nublado. El viento andaría del sector sudoeste entre 23 y 31 kilómetros. No habla de lluvia ya para el día viernes. Por la tarde del día viernes, cielo algo nublado. El viento estaría del sector oeste 23-31 kilómetros. Es decir, que mañana la temperatura no va a ser muy elevada, pero tiende a disiparse esas nubes y esta lluvia que venimos poniendo durante estos días. Entonces, para mañana, mínima, está marcando, miro bien acá, mínima 16, máxima de 28 grados. Llegamos a la parte final de esta edición en vivo del Noticiero del 4 a través de la pantalla SAO TV, el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Precisamente en FM La Radio, en el 90.7, 16:15, ahí andamos junto a la señora Patricia Ferman haciendo Tardes de Radio de Verano. Programa informal, donde hay información, un poco de comentario, actualidad. Programa bien, bien de verano para que la tarde también sea amena y llevadera. Punto final con el noticiero. Será hasta mañana y muchísimas gracias.